Bueno, yo siempre he pensado que la política es un oficio complejo, en el que hace falta, para que funcione bien, gente muy diversa. Hacen falta profesionales. Creo que es muy importante que en la política, en estos momentos, requiere gente que lo haga como profesión y, por tanto, que no sean meros aficionados. Pero también requiere la política, para que funcione bien, que haya gente que entre y salga del mundo de la comunicación, del mundo de la empresa, del mundo de la economía, del mundo de la universidad, del mundo que llamamos genéricamente intelectual. Ahora bien, esa irrupción de gente de, como estamos viendo en estos últimos tiempos, de gente de la poesía, el pensamiento, la universidad, en la política, no sería todo lo eficaz que debe ser si no entráramos en la política aceptando la lógica que la política tiene. Si yo soy profesor universitario y quiero hacer política, yo no puedo ir a dar clase al Parlamento o ir a dar clase en los mítines. Hay una lógica y que hay que respetar. La política tiene su propio funcionamiento y también tenemos experiencia de cómo por la política ha pasado gente que no ha dejado ninguna buena huella, precisamente porque creían que había que transformar a la política y convertirla en algo con una lógica meramente empresarial o meramente comunicativa, o como si fuera un aula universitaria. Yo creo que eso empobrece a la política en lugar de enriquecerla. Por tanto, mi respuesta sería: ojalá el mundo intelectual colabore más con la política. Creo que la política es un lugar donde tiene que haber más presencia de ideas y de discusión y de debates de fondo, pero aceptando siempre que estamos en un ámbito con una lógica distinta de, por ejemplo, la universidad. A mí me parece que sí, me parece que vivimos en sociedades muy poco equilibradas. Sociedades, la vasca particularmente, pero las sociedades de nuestro entorno, en las cuales hay un gran desarrollo tecnológico y hay una débil desarrollo de los saberes humanísticos o de las ciencias sociales. Ese desequilibrio se termina pagando muy caro. Creo que vivimos en sociedades en las cuales las ciencias que se refieren a hechos, a cosas objetivas, medibles, concretas, traducibles en tecnologías que resuelven problemas, en datos que se pueden medir objetivamente, han tenido un gran auge, un gran incremento y son ciencias que todo el mundo valora. Y en cambio las ciencias que podríamos llamar de la interpretación, que lo que se dedican no es tanto a medir, pesar, economizar o potenciar, sino más bien a generar una cultura crítica donde esos datos, esas mediciones son valoradas críticamente, porque no se trata tanto de saber cuánto pesa, cuánto mide, qué beneficio da, sino ¿es esto justo, es conveniente, es bello, es adecuado? Ese tipo de preguntas no tienen el tratamiento, no les estamos dando la importancia que tienen. Yo creo que hay un gran desfase entre lo que antes se llamaba las ciencias y las letras, que a mí me gusta más bien decir las ciencias de la objetividad y las ciencias de la interpretación. Digo comprender porque hay muchas instituciones en la política que tienen como función criticar, juzgar, valorar. Y creo que como ciudadanos también tenemos una obligación de hacernos cargo de lo que está en juego, de entender la política, saber de qué va. Y probablemente si tuviéramos una mejor formación política, si conociéramos mejor lo que está en juego en la política, tendríamos una mayor capacidad de ejercer nuestras responsabilidades como ciudadanos. En relación con el tema de los afectos o de las emociones, me parece que es importante entender que la política es un espacio donde hay una gran emocionalidad y una gran carga de emocionalidad, pero eso tiene que ser bien gobernado.
Pensemos, por ejemplo, cómo la crisis económica se puede entender en buena medida como una oscilación dramática que tiene unos efectos nefastos entre una época de euforia, euforia financiera por parte de los bancos, por parte de los consumidores, por parte de casi todo el mundo, por parte de los reguladores que hicieron mal su trabajo, y de repente, por una serie de circunstancias, se contrae la economía. ¿Y en qué situación nos encontramos? En una situación de pánico. En estos momentos hay otra emoción pública, hay otro componente afectivo que es el miedo, que está agarrotando a los inversores, está agarrotando a los consumidores, está agarrotando a los reguladores y a los gobiernos, y eso explica que en estos momentos el gran desafío de nuestros sistemas económicos es cómo conseguir que haya una cierta introducción en el espacio económico de confianza, por tanto de gente que asuma riesgos, para que esto funcione mejor. Es decir, el espacio público tiene mucho que ver con emociones que, si no están bien gobernadas, bien articuladas, bien contrapesadas, dan lugar a cadenas, a cascadas de comportamientos muy irreflexivos que producen grandes atascos o que producen resultados que al final son muy irracionales. Bueno, yo creo que el principal desafío que tenemos es fortalecer la política. A mí eso es lo que más me preocupa y lo que más me ocupa desde hace muchos años y es a lo que me dedico. Cuando pensamos en la sociedad y en lo que nos está pasando, podemos hacer dos tipos de diagnósticos y sacar dos consecuencias completamente distintas. Podemos hacer unos diagnósticos según los cuales el análisis que hagamos es que la política es muy fuerte, es demasiado fuerte y por tanto las medidas que tengamos que implementar sean medidas destinadas a protegernos de esa política fuerte. Eso es lo que ha hecho el hombre moderno desde la Ilustración. Hay que limitar el poder, hay que controlarlo, hay que establecer sistemas de observación y de monitorización para que el poder político se sienta vigilado, la transparencia, todo un montón de medidas que están orientadas a que el poder político no sea demasiado fuerte, la división de poderes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece que hoy en día no es esta nuestra situación, aunque todas estas medidas están muy bien y siguen actuando. Hoy en día yo creo que el dato fundamental en relación con la política es que estamos ante una política débil, una política debilitada por un lado por los mercados financieros que arrasan y tienen una fuerza que se lleva por delante cualquier gobierno y cualquier intento de regulación. Y por otro lado, una lógica que viene de los medios de comunicación, que también es muy poderosa, que es muy fuerte, y que imprime sobre la política un ritmo de comunicación, un tipo de mensajes, unas actitudes que más bien son las propias del espacio, a veces un poco frenético, de los medios de comunicación. Por tanto, lo que tenemos fundamentalmente es una política muy débil, muy debilitada. Y creo que nuestra principal preocupación como ciudadanos debería ser cómo hacer para que la política sea más fuerte, para que la política, no los políticos, no me estoy refiriendo a darle poder a los políticos y a las políticas, sino la política como sistema sea más capaz de ejercer las funciones de equilibrio, de moderación, de redistribución, de justicia, en un mundo en el que estamos atravesados por grandes flujos financieros, por grandes intereses económicos y a veces por grandes intereses o pequeños intereses mediáticos que no respetan la peculiaridad de la política. Europa ha sido un gran invento, la Unión Europea, el proceso de integración europea, que se ha basado en una serie de promesas. En primer lugar, a la salida de la Segunda Guerra Mundial,
se trataba fundamentalmente de conseguir la pacificación del viejo continente. Hoy, 70, 80 años después, podemos decir que ha sido un éxito. No ha habido ninguna guerra propiamente intraeuropea, salvo el asunto de Yugoslavia, que eran países que no formaban parte de la Unión. En estos momentos es inconcebible un conflicto bélico entre países que compartimos un espacio político como el de la integración. Por eso Europa mereció incluso el Premio Nobel de la Paz. Pero eso es algo que está ya amortizado. Eso es algo que no forma parte de las prioridades y de las percepciones de la gente. No, eso no nos va a hacer avanzar. Hubo otra gran promesa europea que fue la promesa de la prosperidad. Fue la promesa de los mercados abiertos, de la dinamización de nuestras economías, de escalas mayores, de cooperación entre los países. Eso ha producido durante eso que se llamó los 30 gloriosos, nos ha llevado a etapas de gran crecimiento económico. En estos momentos yo creo que la gran promesa europea, lo único que nos podría hacer avanzar en la integración, que es necesaria para abordar esos desafíos que tenemos por delante, es la Europa social. Conseguir que en Europa se reproduzca, salvando las distancias y con las analogías que sean necesarias, se reproduzca lo que los estados fueron capaces de hacer cuando se llegó al compromiso del estado de bienestar. O conseguimos que Europa aparezca como un estado de redistribución justa, por supuesto, teniendo en cuenta que los electorados nacionales son muy resistentes a que haya transferencias de rentas entre unos países y otros, pero o conseguimos que la gente, la ciudadanía europea entienda que en Europa nos estamos jugando algo común, que Europa no es simplemente una mera adición o yuxtaposición de intereses particulares, o no conseguimos que Europa avance en la línea que tiene que avanzar. Cuando tuvieron lugar los atentados de Francia, estos últimos recientes, hubo todo un debate interesante sobre el mundo islámico y el mundo occidental, y yo creo que se cometieron unos cuantos errores. Y uno de los errores era entender que ese acontecimiento de violencia terrorista nos enfrentaba a dos mundos compactos. Nosotros los occidentales, racionales, y el mundo islámico también supuestamente compacto que se enfrentaba a nosotros. Y la realidad es muy distinta. La realidad es que, por ejemplo, en Europa hay 60 millones de musulmanes. La realidad es que uno de los asesinados en esos atentados era un policía practicante musulmán. La realidad es que enfrente, en ese bloque aparentemente compacto de mundo islámico que se enfrenta a Occidente, esta violencia terrorista responde a un conflicto interno que tienen entre ellos. Hay una gravísima división entre, como has dicho correctamente con la pregunta, un Islam más laico, más civilizado, y un Islam claramente reaccionario. Recuerdo haber estudiado alrededor de esos atentados terroristas y haber leído cosas y análisis de mucha gente que sabe de este tema y haber leído cómo la gente joven que se va a Siria a combatir por el Estado Islámico suele ser denunciada por sus propios padres, la desaparición. Y suelen ser gente que es entendida por su comunidad como un elemento extraño a la propia comunidad de creyentes de la ciudad francesa correspondiente. Es decir, el Islam está mucho más integrado en Francia de lo que a los islamistas radicales les gustaría para poder justificar esta violencia. Y al mismo tiempo, el mundo islámico está mucho más dividido de lo que a veces nosotros solemos pensar. Ya les gustaría a ellos que nosotros les diéramos la representación a esa parte violenta del Islam, esa representación de todo el mundo islámico
que no tienen, ¿no? Yo me acuerdo de una película de Almodóvar en la que las mujeres al borde de un ataque de nervios, en la que una que tenía un novio árabe y le acababa de dejar el novio a ella, dice: tengo un problema grave con el mundo árabe, ¿no? Y le dice otro: no, no, a ti te ha dejado tu novio que es árabe, pero eso no es un problema con el mundo árabe. A veces creo que solemos encasillar, totalizar Occidente, Oriente, el mundo árabe, nosotros, ellos, hacer unas contraposiciones demasiado simples, cuando en realidad nuestro mundo está mucho más mezclado, mucho más fragmentado, mucho más integrado parcialmente de lo que solemos decir. Yo creo que no es una cuestión de tamaño, como tantas otras cosas en la vida. Realmente, un pueblo pequeño, pero trabajador, consciente, luchador, no tiene nada que temer en un espacio globalizado y abierto. En estos momentos, creo que vamos hacia una estructura geopolítica en la cual habrá, como dice un colega mío, Josep Colomer, grandes imperios y pequeñas naciones. Es decir, vamos a espacios amplios, integrados, como puede ser el caso de la Unión Europea, como puede ser el Mercosur o la NAFTA, en fin, espacios grandes donde la unidad de medida no es el Estado, sino espacios más amplios y más integrados, y pequeñas naciones, es decir, pequeños espacios de una cohesión especialmente intensa, con una marcada identidad, que son ágiles, que se mueven en ese mundo con más facilidad. Y en medio hay una estructura que es la estructura del Estado-nación, que probablemente es la estructura que más está sufriendo esta nueva reconfiguración del mundo. Yo estaría más preocupado si tuviera un Estado, si tuviera un Estado con la tradición, la fuerza y al mismo tiempo la pesadez de los Estados nacionales, que no teniéndolo. Yo suelo decir a veces de broma que si yo votara en un referéndum como el de Cataluña, yo votaría no, sí. Yo votaría que no quiero un Estado y que sí quiero ser independiente, probablemente, y esto no es una mera provocación, probablemente tengamos que pensar menos en estructuras de Estado y pensar más en realidades de independencia efectiva por la vía de los hechos, de algo que a las naciones pequeñas les es más fácil que a los estados de larga tradición.